La naturaleza es el soporte de la actividad humana, dado que todo lo que nosotros hacemos se hace en el planeta. El planeta, de por sí, todos los recursos que contiene, sean renovables, no son de la naturaleza. El bienestar humano viene del bienestar de la naturaleza. En la medida en que tú tienes una naturaleza sana, así mismo tú vas a ver tu bienestar. La pregunta es si vamos a ser lo suficientemente sabios para asegurarnos de mantener esas condiciones, porque lo que le tomó millones de años al planeta de llegar, de crear las condiciones en que aquí pueda haber vida, rápidamente estamos sacándolo del centro de la Tierra y poniéndolo en la atmósfera de nuevo y retrasándonos en pocos años a millones de años atrás con temas de calentamiento y dependemos de la naturaleza. O sea, si no la cuidamos, vamos a fracasar como raza. Ningún recurso natural se debe consumir a una velocidad mayor a la que debe regenerarse. Por ejemplo, la pesca, si nosotros pescamos a una velocidad mayor de que las especies puedan reproducirse, pues nos vamos a quedar sin peces en algún momento. Otro de los límites que tiene es la contaminación. O sea, la naturaleza por sí sola absorbe contaminación. Si nosotros contaminamos a una velocidad mayor que la naturaleza puede absorber, pues entonces estamos deteriorando la naturaleza. The issue of climate change really just makes all of that all the more important to get right, because climate change is an added pressure. So there's already issues of overfishing, there's already issues of pollution, there's already issues of, you know, people not taking things out at the wrong time or putting things in at the wrong time. There's all of these issues, and climate change just makes the environment all the more vulnerable. So it's really important in the face of climate change to get a better handle on regulations and protected areas, because they're only slipping into more and more vulnerability. There's so many pressures that are building on one another that regulations and enforcement are really important. Si queremos construir un modelo de desarrollo enfocado en la sustentabilidad del medio ambiente, tenemos que comprender esencialmente cómo nuestras actividades económicas pueden producir efectos, en algunos casos positivos, en otros casos negativos. Es lo que en economía se conoce como el concepto de externalidades. Una externalidad en el ambiente puede ser positiva o negativa. De manera que lo que hacemos cuando intentamos analizar y de evaluar económicamente los impactos ambientales, por ejemplo, es precisamente con la finalidad de que la sociedad internalice esos costos externos negativos que una determinada actividad económica produce sobre el medio ambiente, y que por otro lado podamos recompensar y reconocer esas otras externalidades positivas que se pueden producir sobre el medio ambiente. Esa es la importancia de la economía ambiental. Tomemos en cuenta que nuestro país es un ecosistema insular, que estamos en una isla superpoblada, con una población superior a los 20 millones de habitantes si la combinamos con la República de Haití. Por tanto, nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente, está sometido a una seria presión social, económica y demográfica. Tomando en cuenta esas consideraciones y la importancia que tienen los recursos naturales, sobre todo en nuestros países, en países en desarrollo y en estados insulares como la República Dominicana, te das cuenta de que efectivamente lo que estamos invirtiendo en sostenibilidad de esos recursos naturales tiende a ser muy bajo. Las áreas protegidas aportan al desarrollo socioeconómico porque de las mismas se derivan bienes y servicios que nos proveen bienestar. De las áreas protegidas dominicanas, el 80% de las cuencas hidrográficas
están contenidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Si esas cuencas no se resguardan, entonces nosotros no tendríamos el agua en la calidad y cantidad necesarias. Y esa agua sirve tanto para consumo humano, producción de alimentos, energía hidroeléctrica, producción agrícola, para el mismo turismo, que sin eso, pues entonces esas actividades económicas no se pudiesen desarrollar. Y hasta para uno tener un mayor bienestar físico y mental, también sirven las áreas protegidas. Se ha llevado a cabo un estudio de valoración económica de los servicios ecosistémicos provistos por las áreas protegidas dominicanas, con resultados interesantes que indican que nuestras áreas protegidas están aportando aproximadamente en torno al 4.4-4.5% del PIB. Eso es una cifra de superior a 2.000 millones de dólares al año en bienes y servicios provistos por los ecosistemas protegidos de la República Dominicana. Lo que te indica que en su conjunto, cuando vemos la contribución que hace la naturaleza a la economía dominicana, siendo este un país con un peso significativo del turismo, estamos hablando de que efectivamente sí hay una ponderación del aporte que hace la naturaleza a la economía y el bienestar de la sociedad dominicana, que subestimando un poco cualquier cifra económica, estimo que debe estar en torno al 14.5-15% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Ahora bien, teniendo con claridad la magnitud de esa contribución, que es enorme, en la República Dominicana, la otra pregunta sería, la que hay que hacerse correctamente: ¿estamos invirtiendo en conservación de manera proporcional a los servicios que provee la naturaleza a la sociedad dominicana? Esa es la pregunta importante. Mi nombre es Nicolás Corona, me dedico a cuidar la flora y la fauna, y trabajo con todo tipo de especies, especialmente con jutía y solenodonte, con todo tipo de y especies de plantas vasculares que hay en la Sierra de Bauruco. Hasta los 18 años más o menos fui un depredador, cazaba todo tipo de aves, comía jutía, y luego después, ya en el 88, entonces conocí unas personas que andaban aquí en la isla con doña Anabel Stock de Doc. Me dieron un libro, me regalaron un libro y unos binoculares, y desde entonces me dediqué a la conservación y jamás en la vida volví a cazar. Cambié casi repentinamente porque ella me regaló un libro y entonces empezó a explicarme al estudio, y lo que más me conmovió fue que ella me dijo: yo con esta cámara la cazo toda y ellas siguen vivas, y tú al contrario, con esa escopeta tú la cazas y la matas y no vuelves a verla más. Y yo la veo siempre. Y eso fue lo que más me motivó. Eso fue que en ese momento, como que mi alma cautivó la conservación. Bueno, la República Dominicana goza de una biodiversidad envidiable en lo que es el Caribe y el planeta. Y esa biodiversidad se basa precisamente en procesos biológicos y ecológicos, como por ejemplo la polinización para el sustento de las plantas. La polinización es uno de los procesos esenciales para sustentar la vida en el planeta. Y los polinizadores, como las abejas, otros insectos, las aves que también pueden ser polinizadoras, y los murciélagos, pertenecientes al grupo de los mamíferos, también son polinizadores, pues brindan este servicio de sostener el proceso de reproducción de las plantas en el planeta. La apicultura, como actividad agropecuaria o empresarial comunitaria, pues al disponer de muchos polinizadores en la colmena, pues contribuye a que el ecosistema garantice su supervivencia. Las sociedades necesitan los ingresos, y por esto vemos la apicultura como una oportunidad para nuestra economía. Presenta un desarrollo en la parte de los ingresos para las familias, no solo de bajos recursos, sino de todos los recursos. Ciertamente, también presenta
un beneficio a nivel social porque puede integrar la familia en el desarrollo de dicha actividad y a la vez esta también aporta de manera significativa en la sustentabilidad ambiental. La apicultura es una actividad que requiere de poca inversión, da la facilidad de que no tiene que ser absoluta, es decir, que pueden tener actividades alternas, productivas, y le da el beneficio como familia, no solo de ingresos, sino de obtener productos saludables y en el mismo modo que también es amigo del medio ambiente, que es algo que estamos estipulando en la necesidad mundial. Yo entiendo que nosotros fuimos creados como protectores del planeta Tierra. Nuestras diferencias con otras especies son muy significativas. Lo que sí entiendo es que hemos perdido nuestro camino, nos hemos convertido más en plagas del planeta, en mucho sentido, que en protectores. Rancho de Guate es una empresa agroecoturística. ¿Por qué agroecoturismo? Porque trabajamos también lo que es la producción de alimentos, se trabaja el ecoturismo, la ecología en su totalidad con la naturaleza, el balance entre sistemas y también el turismo, porque permitimos que las personas disfruten de lo que es toda la operación que nosotros hacemos. Sí, nosotros buscamos que el cliente cuando viene a Rancho de Guate se empape, diga la palabra, de todo lo que es la naturaleza, para cuando salga de aquí pueda seguir fomentando todo lo que aprendió y todo lo que vio a otras personas. Aquí en Rancho somos una familia, mis padres fueron los que fundaron el rancho, yo estoy aquí ahora y también consideramos al empleado como parte de esa familia. Entonces siempre salimos, reforestamos, ellos ven lo que uno hace, les enseñamos con el ejemplo de qué no hacer, qué hacer. Devolver a la naturaleza más de lo que la empresa misma consume. Entonces eso se puede hacer mediante programas de ahorro energético, se pueden hacer programas de reciclaje. Si es una empresa que está en la ciudad, uno puede trabajar lo que son proyectos de reforestación o restauración fuera, en otras partes. Pero buscar siempre que lo que uno consume, uno dar más a eso, a la naturaleza. Una persona que se cría, se educa cuidando plantas, sembrando, tiene una relación distinta con la naturaleza que una persona que ha estado alejada todo el tiempo de eso. Esta es una escuela que hemos seleccionado como modelo porque en ella tenemos todos los componentes. Tenemos la integración de los estudiantes de manera total, tanto a nivel curricular, en la asignatura, con una hora especial y, por supuesto, los temas que ellos traen como background de otros cursos, aplicarlo aquí, ok, ¿por qué germina una planta? ¿Qué hay que hacer para que germine? Ellos deben aquí aplicar todos esos conceptos que traen de primaria y de séptimo, octavo, noveno y décimo, aplicarlo aquí. Mi proyecto se trata de la germinación controlada. Mi proyecto es del cuidado y mantenimiento de los tomates. Mi proyecto trata sobre la germinación controlada. Trata sobre la lombricultura. También es como tener hijos, porque es una responsabilidad muy grande. Tenemos que venir todos los días, tenemos que echarle agua y todo eso. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, personalmente, ya que yo nunca había sembrado algo y que floreciera. Eso era algo que la gente quizá no sabía que lo tenía ahí, de que tú aprovechas una fuente de agua razonable, aprovechas la energía que tiene el agua para pasarla por un dínamo y que ese dínamo mueve un generador y a partir de eso se genera la electricidad limpia que demanda la gente de manera permanente y que es a un costo razonable y donde la gente está aprovechando sus propios recursos.
como se puede mostrar desde acá hasta la altura, esa altura se utiliza para recaudar presión, para que la turbina pueda producir electricidad. Nosotros hicimos entonces todas las gestiones que hubo que hacer aquí, nosotros, la comunidad, nosotros lo hicimos todo. Los diseños, yo vine aquí y nos hicieron los diseños a nosotros, yo mismo me encargaba con el grupo de la comunidad y yo como al frente de ellos. Y después que nosotros pudimos lograr eso, esto, la comunidad dio un cambio que nosotros no lo esperábamos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces ahí los niños pueden estudiar de noche, la comunidad se siente muy, muy satisfecha, muy alegre de que nosotros estamos aquí en el Paso de la Perla dándole función a nuestro proyecto. Si no se daña, nosotros podemos tener luz gratis, porque como quien dice, pagar 200 pesos, eso no es no, una mayoría de que la comunidad puede disfrutar. Nosotros en República Dominicana no producimos ningún combustible, ni carbón, ni petróleo, ni nada de eso. Todos nuestros combustibles son importados. Eso quiere decir que si hubiera algún problema o alguna situación que limitara la disponibilidad de esa fuente, como el petróleo, el carbono o cualquier fuente que estamos dependiendo actualmente, nosotros en menos de un mes no tenemos fuente de energía, o sea, el país se paraliza. Entonces aquí se promovió la ley 5707 de incentivos a las energías renovables, buscando eliminar esa dependencia que tenemos de combustible importado y hacernos un poco más autónomos en el tema de la generación eléctrica, buscando fuentes alternativas. Estamos en el Parque Eólico Los Cocos, en Pedernales. Mi nombre es Barry Domínguez, soy el gerente de planta. Estos proyectos en conjunto producen 85 megavatios. Esta energía representa, o esta cantidad de energía que entregan los molinos, representa alrededor de un 4% de lo que es la demanda nacional. Toda la energía que se produce en su máximo podría suplir alrededor de unos 120 mil hogares. Los molinos producen energía utilizando solamente el viento. Aquí no se utiliza absolutamente nada de combustible para producir la energía. Sostenibilidad. Todos los seres vivos o todo el que puebla la tierra forma parte de un balance. Y el hombre es el que realmente sale de ese balance. La pregunta es si vamos a ser lo suficientemente astutos para darnos cuenta antes de que sea demasiado tarde y tomar las acciones necesarias. La palabra vital es la sostenibilidad, y sostenibilidad es sencillamente buscar y dejar para volver a buscar. Hemos llevado al límite la capacidad de la naturaleza para que ella realice sus funciones de forma natural. Hay que darle una manito con una inversión mayor en infraestructura de tratamiento de aguas, tratamiento de residuos. El planeta Tierra, las estructuras de generación nos los han prestado y nuestro trabajo es cuidarlos para ellos. Entonces, para mí es genial, o sea, a mí me encanta lo que hago aquí en el colegio, esto es lo que más me gusta. Nuestro huerto escolar. Nuestro huerto escolar es el más bello en verdad, con muchos vegetales y frutas que debemos cultivar. Nuestro huerto es hermoso y muy bello en verdad, ya que con amor y cariño lo hemos de sembrar. Estamos muy contentos de tener un huerto, porque no son todas las instituciones que tienen ese privilegio.